Aquest Mallorca il·lusiona els aficionats de totes les edats, perquè 500 mallorquinistes feren costat als vermells en un municipal de Sant Francesc preparat per presentar batalla. El Formentera tenia poc a perdre i molt a guanyar en una setmana històrica pel club. Estamos jugando con el Bilbao y hoy estamos jugando con el Mallorca. Estamos jugando con dos equipos de primera división. Y digo dos equipos de primera división. Y que el Formentera esté tuteando estos equipos, pues es algo de que quiere decir que algo estamos haciendo bien. Els de Tito García San Juan van jugar molt bé les seves cartes. El partido ha salido tal y como lo habíamos pensado. O sea, nosotros hoy no queríamos la pelota. Es el primer día de toda la temporada que no queríamos la pelota. Incluso nos hemos adelantado, que también es soñar adelantarte. Cosa que enguany ningú no havia fet encara contra el líder. Al primer minut del segon temps, Adrián Riera avançava els formenterers i esmicolava el possible rècord d'imbatibilitat de Manolo Reina després de 6 partits sense encaixar. Això, rebre el gol primer, que no ens havia passat, però jo crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut anar cap endavant. Va ser Àlex López qui liderà els mallorquinistes a la gespa i a la graderia. 4 minuts després, el català transformava l'empat de cap a pasado de Lago Junior. Quizá nos vayamos con un poco de mal sabor de boca, porque como te digo, era el líder y nos hemos puesto por delante, y cuando te pones por delante no te puedes dejar empatar. Llàstima de no haver fet el gol de la victòria. Jo crec que he tingut un parell clares, se m'han escapat per no res. La victòria Formentera resisteix, però varen rompre la ratxa del líder. Tenim que estar tranquils, tranquils. Han sumat, tenim que estar contents. Si bien han sido 3 millones que hubo, pero estén en una buena dinámica y una buena línea. Vamos, ni la más remota duda de que va a ser campeón. Yo creo que 4 jornadas antes, 5 o 3, en torno a eso va a ser campeón. Els mallorquins segueixen imbatuts, els formenterers fusos, després d'una setmana per marcar.